bienvenido a un nuevo vídeo de World of Warships. Y bueno, hoy os traigo... Bueno, hace muchísimo que no subí a este barco. Está mirando por ahí hace meses, creo. Y bueno, hoy a petición de un amiguete, suscriptor mío, tutoriales Paco. Además, que sí, que digo su nombre porque es un crack, es un máquina, ¿vale? Y bueno, a la petición del amigo tutoriales Paco, uno de mis suscriptores, me ha dicho que a ver si podía hacer un análisis, una preview de este Souther Dragon. Y bueno, lo tengo de hace mucho tiempo, la verdad que... Y ahora lo han puesto a la venta, ahora con la cosa esta del año nuevo chino, pues lo han puesto a la venta. Y bueno, quiere saber un poquito cómo va el barco. Bueno, pues básicamente el barco es un Miyoko de Tier 7 japonés, ¿vale? Con características premium, más o menos, básicamente es eso, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras vamos a ver un poquito las características. Veis, está ahí un capitán con 10 puntos, el colguilla este, que se llama Souther Dragon King, o sea, el rey dragón del sur, ¿vale? Con 10 puntos. Y bueno, como digo, básicamente es un Miyoko, ¿vale? Pero con uno así un poquito tuning y con características premium, ¿vale? Va a traer su camuflaje, ¿vale? Como veis, no trae módulo, o sea, ya viene con todos los módulos. Bien. Y bueno, vamos a ver un poquito las características de este Souther Dragon y ahora echaremos una partidita para que lo veáis todo. Y bueno, y el amigo tutoriales en particular, ¿vale? Pero vamos a ver un poquito la distribución del blindaje que tiene. Mira, no está mal para un crucero, no está mal, ¿ves? Mira, por aquí tiene, mira, lo más gordito por aquí, la cubierta extrema de proa, donde mira, va desde 6 a 24, toda esta zona, la verde, de 25 a 62, mirad, aquí tiene 25 en el cinturón blindado, o sea que está bastante bien. Lo que pasa es que mirad el costado que tiene el colega, el costado, todo esto aquí, mirad, 13 milímetros, o sea, el costado, uf, incluso de morro, como mirad, el morro, mirad todo el morro, mirad, 16 milímetros en el enchapado extremo de proa. Y en la popa estamos igual, o sea que mejor que nos disparen, ¿vale? Básicamente veo que nos disparen, mira, 16 milímetros y aquí otro 16, donde más. En la cubierta tiene un espesor de 32, entre 32 y 25. Y bueno, y en la superestructura, que bueno, que en fin, que ahí os van a dar. Así que aquí veis un poquito el blindaje de este. Bueno, pues como todo buen crucero, no tiene mucho blindaje, ¿vale? Y vamos a ver un poquito las características. No digo un Miyoko, pero bueno, vamos a recordarla. Mira, nos encontramos con 32.200 de vida, un poco reducción de un 13% solo de... Y blindaje va de 6 a 102 milímetros. Bueno, 102 milímetros es la torreta, ¿vale? Después tenemos una artillería que es bastante buena. O sea, tenemos 5 cañones doble de 203 a 15,6, con un incendio de un 16% y alto explosivo de 3.300 de daño y una perforante 4.700 a 14 segundos. Que no, hombre, no es que dispare muy rápido, pero bueno, una antiaérea de un 42 de antiaérea y torpedo a 10 kilómetros. Veis, tiene 4 triples, o sea, tiene, como veis, tiene 4 triples, puede tirar 6 torpedos por cada lateral. Veis, aquí los tiene la lanza. Lo que no me gusta es que la lleva muy trasera, como todos los cruceros japoneses, la lleva muy trasera. Entonces, para poder tirar torpedo hay que girar mucho el barco para que te dé el ángulo del torpedo. Pero bueno, que está muy bien, pues son 10 kilómetros, 6 torpedos a 62 nudos, que está muy bien. O sea, en cuanto a torpedos, esto, para lo que sirve mucho, más que para ataque, es más bien defensa. O sea, cuando estáis huyendo, ¿vale? Estáis huyendo de alguien y os persigue, llamémosle un acorazado, llamémosle un destructor, lo que os esté persiguiendo. Estos torpedos son más defensivos que de ataque, porque ya digo que al llevarlos tan trasero, que es el fallo que yo le veo, al llevarlos tan atrás, ¿veis? Que lo lleva la lanzadora, en vez de llevarla más centrado, en vez de llevarla a esta altura, lo lleva aquí atrás. Cuando queréis tirar torpedos en ofensivo, tenéis que girar mucho el barco para que os dé el ángulo de disparo. Sin embargo, cuando va huyendo, con nada que gira a derecha o izquierda, os da ángulo. O sea, por eso digo que son unos torpedos más, incluso defensivos que ofensivos, ¿vale? Pero es por eso, porque lleva la lanzadera de torpedos muy trasera, la lleva aquí atrás. Bueno, rápido, es muy rápido, como veis, 35 nudos,
radio de giro de círculo de 780 metros y 7 segundos para girar el timón. O sea, es bastante ágil, eso sí. Y muy rápido este. Como digo, tiene las características básicamente de un Miyoko. Es un Miyoko, pero como si fuera tuning, ¿vale? Y ocultamiento, pues 51. O sea, es la mitad. Si la mitad es 50, pues bueno. No está mala. 13,1, teniendo en cuenta que tenemos un alcance de 15,6, pues todavía se puede disparar algo en oculto, ¿vale? Y bueno, y como dije, pues ahora ya os he explicado un poquito las características de este Soulsword Dragon. Y bueno, ahora vamos a meterlo en partida, a ver qué tal se ve, se da la partida, y bueno, a ver qué tal va. Como yo digo, yo con este barco, aunque sea de 203 milímetros, lo que suelo usar, sobre todo, es lo que es explosiva, ¿vale? Pues una perforante de 4.700 y una explosiva de 3.300. Pero tiene, lleva un 16% de incendio, entonces, pues no es, ¿vale? Y nada, pues lo dicho. Vamos a echar una partidita y ahí ya lo vemos en batalla, ¿vale? Así que, como digo, nos vemos hasta en batalla. Así que, venga, hasta ahora. Bueno, ya estamos en partido con este Soulsword Dragon. Y bueno, a ver qué tal sale la partida. Porque la verdad que, mirad, nos ha tirado básicamente a 10-9. Y vamos con un 10-7, pero bueno, vamos a ver qué tal sale la partida. Y bueno, con un poco de suerte, no es mal barco, como digo, es un Miyoko. Como todo buen barco japonés, pega mucho, tiene muy buenos torpedos. El único tema es que no, que no te hagan mucho focus. Y bueno, y básicamente el barco está muy guapo, ¿eh? La decoración está dragoniana. Mirad ahí, todo el lateral parece un dragón. Está muy guapo la decoración dragoniana, como digo. Y bueno, todo buen crucero, la lidia de que te salga bien o mal la partida está en que te hagan foco, ¿no? Si este Soulsword Dragon, como la mayoría de los cruceros, si no les hacen foco, como lo dejen disparar, es muy bestia, ¿eh? Son 10 cañones de 200 milímetros, que sí, que dura, tarda 14 segundos en disparar, que no es muy rápido de disparo, y después, eso sí, el radio de giro, el radio de giro de este cañón, pues la verdad es que es como todos los japoneses son. Mirad, el típico barco que gira más rápido el barco que los cañones, ¿vale? Cuando hacéis giro a full a un lado o a otro, los cañones se suelen quedar atrás. Es lo que le pasa a esto, ¿eh? Aquí tenemos. Que sí podríamos tirar. No, hay un. No, no va, no van a entrar por ahí. El Fletcher está por ahí, no creo. Bueno, pero. Vamos a tirar torpedos random, que paso los tenemos. Girar porque no nos vamos a comer la torreta esta. Vamos a comer la isla. Y es que encima de que nos ha tirado 19, llevamos un crucero japonés que en ofensivo es muy bueno, pero no aguanta nada de daño. Y como no engatille, mira, un Iowa, como no engatille, un Iowa, un barco de eso, nos hace una full en 0,1. Nos hace un delete, pero rápido. Si sí, se pinta por aquí el que eres, míralo. Ahí se va por ahí. Sea para ahí detrás. No, se está girando, no, tío. Mira, a ver si se pintara o el ayo o aquel se acercara más. Aquí va a salir.
qué poco alcance tengo, loco. Ese nao ese debería pintarse porque está aquí, está aquí. Con un poco de suerte, el New Orleans ese, mira, con un poco de suerte. Ahora sí, míralo. Jaja, tú quédate ahí, ¿verdad? Y la verdad es que le estoy haciendo un montón de daño al Neisen a ese con explosivas. Para un barco que tenía ahí medio engatillado, que le estaba haciendo free point ahí, pues nada, vamos a continuar. Y bueno, ¿qué opinión me da a mí este barco? Pues la opinión sinceramente es que, o sea, está muy bonito, es premium, ¿vale? Pero, como yo digo, si te gustan los barcos premium, cómpratelo. Si te sobra la pasta y quieres un barco premium y te gustan estos barcos así raros, pues cómpratelo. Mi opinión, pues que teniendo el Miyoko, este barco es igual que un Miyoko. Básicamente es igual que un Miyoko. No cambia en nada con respecto a un Miyoko. Gratis. Sí, hombre, está chulo, como digo, es un barco premium, ¿no? Y bueno, como todo barco premium. Pequeña ventaja en cuanto a reentrenamiento de capitanes y tal, pero después como barco en sí no tiene nada que, o sea, no tiene nada de especial, ¿eh? es como un Miyoko full con todos los módulos fuera, o sea, tiene full alcance, tiene ya las dos torretas estas de torpedo, ¿vale? Pero básicamente es un Miyoko. Ya está, no tiene más. Me preguntaba tutoriales, hombre, quiero saber tu opinión antes de comprármelo, hombre, pues mi opinión es esa, básicamente. Que bueno, que si te gusta y lo quieres, pues cómpratelo. Pero que si lo quieres comprar porque esperas algo especial, no, la verdad que no. No tiene nada, o sea, no tiene nada que no tenga un Miyoko normal, aparte de ser premium, que ganas algo, que ganas más pasta, que ganas más experiencia y poco más. O sea, no tiene... No pega ni más fuerte, ni más rápido, ni más nada. Y ese Nagato, como me coja de costado, básicamente me va a partir por la mitad. Vale, ya me meto en incendio. Pues esa van bien. Encendido. Encima no estoy ni pintado. Buah, chaval, la que la pega el nota ese. Bueno, y de incendio, pues bueno, un 16%. Y bueno, y si lo jugáis así, en plan como lo estoy jugando yo, en plan ratonero, pues...
se le puede sacar algo más de jugo a este Southern Dragon, pero ya te digo que básicamente es un Mioco, que es un Mioco bonito y ya está. ¿Que te gusta? ¿Que te quiere dar capricho? Pues te lo puedes comprar sin problema, oye. Yo no voy a decirle a nadie que se tiene que gastar sus euros, pero como digo, yo qué sé. No sé lo que vale realmente el barco. He visto que está en venta, pero no sé lo que vale. Básicamente a mí me lo dieron este barco, lo conseguí en un evento. Un Domskoy de Tier 9 que va a aparecer por allí en breve. Me voy a girar aquí porque se va a aparecer por ahí. Yo como digo, yo lo conseguí en un evento, lo regalaban este barco en un evento. Ahora está en venta, o sea, no sé lo que vale. También hay que ver, oye, según el precio, ¿no? Porque si no está muy caro, pues mira, a lo mejor incluso interesaría comprártelo. También depende del precio en que hayan puesto este Surfer Dragon, ¿vale? Si no está a un precio muy alto, pues es interesante, ¿no? Es un crucero de Tier 7, japonés, como digo, con 10 cañones, cañones de 210, torpedo a 10 kilómetros, no está mal. Ahora, si la pasta es un poquito caro, no sé, como digo, no sé lo que vale el barco. Si vale muy caro, entonces, ¿qué quiero que os diga? Es un mioco. Todo depende de lo que valga el barco, la pasta que tengáis y lo que os interese. Y si os gusta, pues hala. Como yo digo, yo nunca... Yo no soy quien para decir... cómprate esto, cómprate lo otro. Yo doy mi opinión sobre lo que yo haría, ¿vale? Y es como digo yo, si tuviera pasta de sobra y... y no saliera muy caro, pues sí, no tendría problema en comprármelo, pero ninguna, ¿eh? Ahora, si el barco cuesta, yo qué sé, un ejemplo, yo qué sé, 30, 40 pavos, 40 euros, pues joder. Pues 40 pavos no me gasto yo en este barco. Si es más barato, ya te digo, es que no sé lo que vale el barco, entonces tampoco puedo opinar mucho. Pero que ya digo que según... son muchos factores, ¿no? Hombre, si me preguntáis, por ejemplo, oye, ¿te comprarías un Tirpitz? Sí, un Tirpitz, sí, un barco bastante interesante, sí. Chanjos, también, sí. No me parece mal barco, igual que un Missouri, igual que el Musashi que han puesto ahora, no me parece mal barco. El Julio César tampoco, oye, no. Pero este barco es que no tiene nada, de hecho es un... como digo, es un barco que ya está en el juego, que es un Mioco de Tier 7, japonés. Que le han puesto una pintura guapa, le han puesto un capitán así dragoncete y ya está, pero como digo, no deja de ser un Mioco. Entonces, es un barco que ya tienes en el juego, no es como el Musashi que no está, o yo qué sé, o tipo Nelson o Dunkerque, que son barcos, como digo, exclusivos, que no los tienes en ningún sitio. Este no es un barco exclusivo, esto es un Mioco, como digo, siempre. Y como veis, pues tenéis que jugar así a los ratillas, porque como os engatillen alguna medio que, pues tararé que te vi. Y bueno, la partida está igualada. Hombre, tenemos algo más de... está bastante igualada, la suerte es que tenemos nosotros bastante más captura que ellos y le vamos ganando por puntos. Vamos a atajar por aquí. Ya, ¿veis lo que os decía? Mira, para tirarle torpedo a ese barco me tengo que poner súper de cosa. Y ya me va a partir, básicamente. Pero
Estoy haciendo un huevazo de daño, loco. Menos mal. Porque vería el Baltimore ya un fire ahí. Madre mía, menos mal que no sea. No se ha fijado en mí. Si se ha fijado, me voy a pegar una salva y no veo lo que me ha quitado. Vamos para adelante, están capturando C, lo tenemos justo detrás. Habéis fijado que para disparar, veis, mirad, son defensivos, o sea, podéis disparar hacia atrás, o sea, fijaros para poder dar el ángulo de disparo. Mirad, ahí, espérate, voy a hacer una cosita. Me acaban, míralo, mira dónde está. Por si le da por asomarse. Mira, aguanta bastante bien la partida, pero básicamente así por eso, porque he jugado un poquillo así a las ratillas. Y me voy a ir a C. Aunque creo que la partida está medio ganada, pero bueno, vámonos a C. Míralo el del run, tío. Es que de verdad la gente, macho. Vamos a sacar el avioncito, que también tenemos avión y fuego antiaéreo. Pues nada, pues una victoria, mira, con el Sucer Drago. 38 impactos, 2 incendios, una capacitación, 31.500 de daño. No está mal. Y hombre, y el barco, pues habéis visto que es bastante ágil. Lleva su avión de defensa, lleva su fuego antiaéreo también. Torpedo, o sea, no es mal barco. Así que bueno, pues amigos tutoriales, ahí tiene un poquito la prueba de este Sucer Dragon y espero que te haya servido. Y a todo el resto de lo demás, pues nada, por lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo a todos, hasta el próximo vídeo, adiós señores.